La presidenta de Diputación, Irene García, ha inaugurado la primera edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, que se va a celebrar hasta el próximo domingo en las instalaciones de IFECA en Jerez. El acto de apertura ha tenido lugar en el stand institucional a las 12 del mediodía, contando con dos presentaciones. La inicial, a cargo del responsable de deportes de Diputación, Jaime Armario, junto al windsurfista Fernando Martínez del Cerro, el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, el oro olímpico en ciclismo, Juan Manuel Moreno Periñán, y el plata olímpico en baloncesto, Fernando Romay. Posteriormente, ha comparecido Irene García, con la campeona del mundo kitesurf y medalla de la provincia de Cádiz, Gisela Pulido, la jugadora de la selección española de rugby, Laura Delgado, Bimba, el roteño jugador del Cádiz, José Mari, el segundo entrenador de la selección española de fútbol, Jesús Casas, y la competidora en artes marciales adaptadas, Ana María Valle. La apuesta que hemos hecho desde la Diputación de Cádiz, en una feria que veníamos trabajándolo desde hacía muchos meses, incluso antes de la pandemia, es cierto que tiene un eje transversal, es intentar trasladar la concentración que hacemos hoy, tanto por parte de la parte institucional, de los ayuntamientos, como también de la parte que supone la protagonista, que es los deportistas, los clubes deportivos, las federaciones que forman parte de esta feria. Tiene ese eje transversal de intentar trasladar hábitos de vida saludables, intentar además inculcar valores que el deporte pues propicia de una forma destacable, pero al mismo tiempo también es un mensaje hoy de autoestima, de lo que supone el deporte también como industria deportiva. Creo que hay que empezar hablando también del revulsivo económico que supone muchos acontecimientos deportivos, ya no solo los que todos conocemos, sino también los de los fines de semana en muchos de los municipios de la provincia, y por tanto creo que es una oportunidad para que sea un escaparate donde se aglutina todos estos elementos. Hasta el domingo se han programado más de 200 actividades. La feria plantea exhibiciones, talleres, clases magistrales, ponencias, presentación de calendarios e hitos deportivos o simuladores. También se ha instalado una carpa exterior de 600 metros cuadrados para el desarrollo de diferentes pruebas colectivas y demostraciones. 40 firmas estarán presentes en expositores. La provincia de Cádiz tiene muchas posibilidades y además yo creo que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, ¿no? Hace unos años decidimos desde la Diputación hacer una apuesta importante sin olvidar el deporte de base, el deporte amateur, el de los no profesionales, con el apoyo a los clubes y a las federaciones, pero que al mismo tiempo pudiéramos convertirnos en una provincia capaz de albergar grandes acontecimientos que algunos a lo largo de la historia han significado con nombre propio en nuestra provincia, pero que podíamos ir a más, ¿no? Me refiero a las carreras de caballo de Sanlúcar, el Gran Premio de Motociclismo. Se sumaba entonces lo que ocurre en el mundo hípico en Monte en Medio, todo el tema del golf, especialmente en Soto Grande, lo que está ahora revolucionando fundamentalmente Tarifa con los deportes náuticos y del viento, y todo eso permitía decir que la provincia de Cádiz creo que tiene unas condiciones, como bien explicabas, ¿no? Desde el punto de vista natural, meteorológica, que casi si podríamos poder disfrutar de cualquier modalidad deportiva. Lo único que nos falta es el esquí, que veremos a ver si algún día también fuera posible, pero es cierto que prácticamente todas las modalidades deportivas se pueden realizar en la provincia. Además, todos estos acontecimientos deportivos han tenido una promoción prácticamente impagable a nivel nacional e internacional, y por tanto han tenido una reversión económica fundamental para nuestra provincia. En ese escenario creo que hay que seguir trabajando, primero para dar a conocer esas oportunidades que ofrece el deporte como actividad desde el punto de vista económico, ligada a otros muchos sectores. Cuando vienen a disfrutar del turismo, también desde el ámbito deportivo, supone disfrutar de nuestra gastronomía, de una provincia llena de una diversidad bastante completa, y de la misma mano también poder hablar de un deporte inclusivo. Hoy queremos seguir lanzando un mensaje de que el deporte no tiene barreras, que en la provincia de Cádiz además lo pueden hacer con clara implicación de muchas entidades en la provincia de Cádiz, y en ese escenario creo que aquí hemos querido un poco combinarlo todo, ¿no? Va a haber más de 200 actividades, charlas, masterclass, encuentros además con profesionales que puedan orientar, pero al mismo tiempo también es una feria para el disfrute. Va a haber actividades que van a poder realizar todas las personas que nos visiten, así que creo que puede ser el inicio de un trabajo serio para hablar de esa industria del deporte.
A través de este evento, la Diputación Provincial pretende mostrar las propuestas deportivas y las actividades de fomento de hábitos saludables de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, así como las competiciones de las distintas federaciones, el tejido empresarial ligado al deporte y la consideración de este ámbito como un sector de potencial crecimiento para la creación de empleo. Durante la mañana, el Grupo 8 Comunicación ha ofrecido una amplia y extensa cobertura del acto de inauguración, ofreciendo imágenes y declaraciones en directo de las diferentes instituciones e invitados que han estado presentes en la primera jornada de la gran cita del deporte en la provincia.